En los tiempos que tengo yo de estar viviendo aquí, pues antes el hombre se dedicaba al cultivo de la caña, del maíz, ajonjolí, frijol, calabaza, sembraba la gente aquí, cantidad. Venían trailes, pero ese ya vino después. Venían trailes. No sé si de México o extranjeros, pero se llenaba de allá, de puro trailer hasta el crucero, de trailer. Y llevaban la calabaza, se llevaban el maíz. Había mucha carreta, yunta de buey. Todo aquí el pueblo tenía su yunta de buey, su carreta. Ahorita ya no. Estoy hablando de 1977, 78, 79 para acá. Sí, es la época que yo entré a este lugar. Había mucha actividad. Estaba funcionando el ingenio Santo Domingo en su apogeo. Le metían caña, había cañaverales. Luego ya no se daba abasto este ingenio. Hicieron otro en Juchitán, en López Portillo, que ya lo desmantelaron, ya se perdió ese ingenio azucarero. Quedó este, pero ya también está descompuesto, se paró ya, la gente ya no cultiva caña, ya sorgo. Pero antes era mucho, había dinero, pues había más trabajo, la gente, los hombres se dedicaban más a sus tierras. Ahorita el hombre ya se hizo muy ocioso, ya nada más está como el lagarto, con la boca abierta esperando a ver qué cae, para que, órale, ya no quiere trabajar. Y ahorita aquí, si quieres comer tortilla de horno, vas a comprar maíz. Antes no, tú lo tenías que sembrar, cultivarlo, ya se secó, cortarlo, desgranarlo, ponerlo, hacer tus tortillas. Sabroso, hacías atole, en la lumbre, no había estufa antes, mucha gente no tenía, la que más tenía su dinerito, pues tenía más, vivía más cómoda. Pero siempre se abocaban así a cocer con leña. Hacían sus cosas, su comida, más cualquiera mujer la mirabas pegada en el horno, haciendo sus tortillas, haciendo su comida en el horno, ahí de lumbre, de leña. Tenías tus gallinas, querías huevo de las mismas gallinas, sacabas, querías comer, matabas una gallina, comías. Ahorita ya no, ahorita tienes que tener el dinero aquí, porque vas a ir a comprar huevo a la tienda, vas a ir a comprar pollo a la pollería, vas a ir a comprar pescado. Antes agarrabas tu tarraya, o como quisiera te ibas al canal, al río, agarrabas tu pescadito. ¿Ah? Si tenías aceite lo freías, y si no, pues lo hacías caldito y vámonos para adentro. No había tanta, ¿cómo le dijera yo? Tanta urgencia por tener dinero. Por tener, pues, estabas conforme con lo que tenías o con lo que no tuvieras. Estabas conforme. Ahorita no. Ahorita si no hay dinero, ese es hasta los matrimonios. Se vienen a pique. Si el hombre no tiene trabajo, si la mujer pide esto y no se lo das, ahorita agarra a la mujer y se va con otro que tenga. Ahí te quedaste. Sí.